Como toda la semana tenemos un Most Wanted, esta semana se ha puesto jocosa porque salió nuevo FTK, se ha comenzado a jugar formatos virtuales con este FTK. Siento que Konami también se ha quedado un poco por el tema del Remote Duel, porque no he visto que la sigan explotando. No sé, siento que se ha paralizado un poco el mundo de Yu-Gi-Oh, pero han salido cosas bonitas y hay cartas que se están hypeando y comenzando a subir como locas. Así que vamos a ver, la pregunta fue sobre exacto este FTK, se lo iban a tocar, y que puso David Jaramillo. Obvio, debería haber una banlist de emergencia como pasó con el Pepe, que no necesitó juego organizado ni torneos, en lugar de Limit List que salió sin sentido, solo para promocionar productos y solo confirma que somos billetera Konami. ¿Cómo es posible que las reimpresiones de Strahan sean $50 y el secreto no baje ni un centavo, ni el Imperman en su primera reimpresión? En cuanto al Dragon FTK, toca ver si sigue golpeado, y sí, obviamente. Como les dije, este es el Most Wanted. Y ya que estamos hablando de FTK y nos dijeron sobre el Airbound, sí, el Alias Pisco ha comenzado a subir. Yo lo puse en el caso del hype de la semana y debo decir que esta carta ha comenzado a subir como loco. Lo que pasa es que miren, si yo les soy bien, yo les cuento las cosas que veo y lo que también hago. O sea, si les soy bien sincero, si ustedes se ponen a ver Lithium o alguno de BDs que son youtubers, YouTubers de Estados Unidos, o que ven también competitivo y han visto o Mystical State Typhoon, MSTV, se dan cuenta que han dicho que este deck es muy consistente, que se han dado cuenta que se puede saltear hand traps, se han visto PPG en sus envíos y lo siguen, van a darse cuenta que este deck tiene la consistencia, tío. O sea, que puedas saltear 2 a 3 hand traps y hacerte ese FTK o dejarte un campo, wow, es muy bueno. Y el Ayapiscu se ha vuelto protagonista, increíble. Y por eso esta semana tenemos, a pedido del público, porque me lo dijo por ahí un amigo, ¿cuál es tu structure favorito? ¿Han visto todo lo que va a traer el Chamber? Ojalá, papá Konami, no seas malo, ya que no has vendido nada del COVID, por favor. Ponle todo lo que ha sacado en 11G. Y en Ayapiscu, en caso de precios, miren, Super Rare, precio promedio 42.34, $42 en Super Rare, 476 de cambio, el Ultimate $83, cambio 1237, ese tiempo que no tengo ese porcentaje, el Ultra Rare, cambio 27.24, 347%, y el Secret Rare $106 con un cambio de 224%. ¡Ay, ay, ay! Una carta media peruana está en hype. Como segunda cartulina, lo repetí también por ahí, pero no lo debo decir, esta tranca. Oye, de verdad, yo estoy buscando entre mis cosas y solo tengo un Gigant Rex, ¿ah? O sea, está en peligro de no venderse. Se los digo porque o le sacan un repin, porque no hay. No hay, entre todas mis barbachas que estoy buscando, solo tengo un Gigant Rex. Y es de hecho que en el deck solo iba uno. O sea, yo me acuerdo que cuando salió tenía como 5, 4, porque comencé a buscar, ¿no? O sea, y venían cada rato, se vendía barato, se lo regalabas a uno que otro amigo, porque la carta es bonita, o sea, no es fea. ¿Y qué sucede? Que ahora el Dino lo necesita. O sea, es la única carta que no ha venido, no viene el Structure, que no viene en otra expansión, que ya tiene bastante tiempo. Este creo que es un tema que algún día tocaré en esta nueva sección que he abierto de opinión. Que, por ejemplo, las reimpresiones es lo que mata al Yui. Es muy, muy, pero muy, muy costoso estar cada rato relanzando cartas. Ya no se juega, y reimpresiones, porque de verdad deberían rotar las cartas. Uy, ahí me van a odiar cuando hablemos de rotación. Ese es otro tema, pero Gen Rex está carito. Y no te olvides cuál ha sido tu estructo favorito. Vuelvo a repetir, esos estructos que vienen en los Chamber. Y Evelyn Mash Común, pues Evelyn en Común. De verdad, es demasiado. Y como saben, el Gen Rex es Battle of Legends, no Light of Revenge. Menor costo $5, mayor $10, promedio 8.38, cambio 103%.
Tío, me vas a decir, tío, 103% cambiado. Está caro, tío, está caro. Ha cambiado un montón, $8. Me arrepiento porque yo tenía un montón y regalé y tiré por ahí en dotes, de verdad, ¿eh? Y si quieres volver a jugar Dino, vas a necesitar uno. Pero igual ese uno es bastante. Ahorita, súmale esto, que es casi el precio de un estructura. Como tercera cartulina, la rica Fog Blade. Hace 2 semanas les vengo avisando que esta carta, échenle ojo. Ya se sabe que van a venir Dark Revenge, no sé cómo se llama esta nueva expansión japonesa, que se me ha olvidado el nombre, que viene un nuevo Dark Revenge. No, viene y trae también Phantom Knight. Y de nuevo ha comenzado a subir. Para mí el Fog Blade es una cartaza, man. Tío, pero hace lo mismo que Fendi Chain, van a decir la gente, los haters por ahí. ¡Ay, tío, pero hace lo mismo que Fendi Chain! No, no hace lo mismo. El Fogle es buscable, el Fogle tiene muy buena utilidad, renace si es que tienes uno de los PKs, o sea, es doble uso. Yo en algún momento pensé que esta carta iba a ser limitada, porque aprovechabas mucho, había mucho de juego. Se viene, de verdad, soporte para el PK, y mi pregunta al aire sería, aparte de cuál será, ¿soltarán el Rusty? Konami nos los dio adelantado a OCG. Pero en un momento que no servía ni para freír papas, y de ahí nos los baneó antes de poder sacarle más el jugo. O sea, ponte a pensar si es que volver el Rusty, pero el deck es muy, pero muy bueno. Yo lo quiero mucho al Phantom Knight, lo tengo ahí guardado. Me parece muy, pero muy chévere. Y recuerda la pregunta: ¿cuál es tu estructura favorito? A mí, al parecer, siempre he dicho que el Dino ha sido poderoso, pero estos los que van a venir con tantas reimpresiones, ojalá que lleguen. El Legendary Dex, el común, miren, $3 ya su promedio. El de Windrider es el Ultra Rare, $6.87. Y el Secret Rare, $8.27, 75%. ¡Wow! Está re carito, ¿ah? Comenzó a subir de lo que ya no valía nada. Debería dejar. Yo digo, debería volver Rusty y que limiten a esta carta. Porque puedes dejar 12 tiradas con Rusty y es muy fácil. De verdad. Y que baneen también la arranca, por favor, Konami. Y hablando de cartas de los Phantom Knights, el Dark Wrecking Exit Dragon. Ahorita está en búsqueda. O sea, si no lo tienes y lo querías. Salió una reimpresión común que nadie le tiró pelota. O sea, cuando salió esa común, todos. Esa vaina ya no sirve, ya, esa cosa ya no sirve. Déjala ahí nomás, déjala ahí nomás. Que sigan vendiendo nomás los legendarios. Ah, eso lo rompo, lo boto, lo pongo en mi lote. Ahora, pecholito, ahora, pues. Se viene soporte para los P.E.K.K.A. y la gente está como loca que busca esto. No hay en todos sitios, ¿por qué? Legendario Duelist. Sí, ya está viejo, pues. Ya no, ya no hay. Es el momento que hubieras comprado cuando salió. Ahora que ya no hay, y ahora que lo buscas, reimpresión. Lo más claro es que Konami tiene que sacar reimpresión. Y eso es algo que debo de hablar en un video, de verdad. Lo digo así, porque las reimpresiones está bien sacar una al año, 2 veces al año, pero a veces que necesitas reimpresiones de varias cosas rápidamente, no hay. Esto va a ser ese problema cuando llegue el soporte de los P.E.K.K.A. y tal vez lo juegues. O sea, mucho, mucho, mucho. Muchas cartas salen y deberían, para mí, rotar los sets, o sea, irse al avance reset en vez de cartitas, aunque ahí todo se va a ir encima. Bueno, me salté la pregunta, no te olvides, ¿cuál es tu estructura favorito? Legendary Duelist, ves, como le dije, es común, $1 de .2, me dice, oh, no es exagerado, tío, igual no hay, es bien raro conseguir porque ese Legendary Duelist es antiguito. Invasion of Vengeance, en el caso de Secret, yo tenía este, lo vendí porque ya salió el común y no servía mucho, así que soy de esos de los que te dicen, tío, pero está barato. me incluyo. Menor costo $7, mayor 42, ahorita 16.81, cambio 139%. Van el deck, es útil, pero no es una carta infaltable. Igual ese deck, ojalá pueda armarlo en físico porque me jalan mucho los P.E.K.K.A. Espero que les haya gustado este mojuante. No se olviden suscribirte, activar la campanilla, dejar tu comentario. Y si quieres apoyar más al canal y entrar ahí en unas cositas más, no te olvides de qué. De poder pagar tu membresía por $1. Ya somos 28, así que hasta la próxima.